contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años, ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua dulce sin contaminación salina, garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y Hormigones Sánchez. Estamos ubicados en el kilómetro 3.5, carretera Sánchez-Nagua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y Hormigones Sánchez, comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente. Ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos. No obstaculices el tránsito. Mantengamos la higiene. No tires basura. Solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño, Chaván, el alcalde de todos. Llego mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, la reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloria.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurant Chino. Los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurant Chino en Samaná. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Wow.
no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eri, una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante, números saliendo y pagando. Bancas Eri, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eri, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eri, su banca. Agregados y Hormigones Sánchez ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años, ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua dulce sin contaminación salina, garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y Hormigones Sánchez. Estamos ubicados en el kilómetro 3.5, carretera Sánchez-Nagua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y Hormigones Sánchez, comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente. Ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos. No obstaculices el tránsito. Mantengamos la higiene. No tires basura. Solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño Chaván, el alcalde de todos. Llego mío. Llego mío. Si tú quieres talante, quieres resolver, va, reserva trabajo, algo que te va a poner a valer. Mío, si le dio al FT. Mío. Ahora tú son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora tú son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Aportón, trabajamos de la mano con los pescadores.
de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurant Chino. Los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana, debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurant Chino en Samaná. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personaje, leyendas y tradición. Tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eri, una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante, números saliendo y pagando. Bancas Eri, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eri, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eri, su banca. Buenas noches, amables televidentes de Conclusiones. Dios, me comienzo así riéndome porque hay que estar, porque tengo a mi esposa aquí y se está burlando del porte mío. Ella echa a reír. Buenas noches, amables televidentes de Conclusiones. Dios, de nuevo, esta vez le traemos lo prometido de ayer, que se nos fue la guagua con todo sindicato, pero hoy regresamos con el sindicato y las guaguas. ¿Verdad que sí, gordo? Así que muy buenas noches, amables televidentes. Para nosotros es un placer. Y recordándole que esto es regional. Nosotros estamos a través de la plataforma de Telenor, Bahía Visión, desde Samaná, Canal 3, 35 y 335.
Y de inmediato vamos a saludar a todas esas personas que, pues, que a diario nos dan las felicitaciones. Y bueno, ahí tengo también una persona que le encargué unos menesteres, que hoy me vio en el mercado, cerca del mercado público, y dijo: usted es la persona del programa. Sí, para servirle. Usted hace eso muy bien. Gracias. Así que vamos a darle inicio formalmente a este espacio de Conclusiones News, pues el presidente de la República, no, porque ese director está terrible, Noel. Le decía que el presidente de la República, pues, dijo que urge que inicie el comité de sanciones sobre la crisis de Haití. Y la verdad es que hay que escuchar al presidente de la manera coherente y con la historia se está escribiendo. Cada momento, cada instante, cada oportunidad que tiene el presidente de la República en esos escenarios internacionales para exigirle a la comunidad internacional que venga en auxilio. Adelante, señor director, con la información. Que se trabaje seriamente para detener los horrores de una guerra que sigue causando estragos sobre poblaciones que no merecen pagar el precio de conflictos ajenos. En lo que respecta a nuestra región, no puedo dejar de recordarles la situación que padece el pueblo haitiano, de todos conocidas y expresados aquí por el primer ministro Henry, pero que no deja de agravarse cada día. Urgimos a que empiece a operar formalmente el Comité de Sanciones establecidos en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país. Sin embargo, aún no se ha respondido al llamado del gobierno haitiano para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional Haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% de Puerto Príncipe y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan al pueblo haitiano. Recientemente, el gobierno haitiano ha publicado un llamado al consenso por una transición inclusiva y elecciones transparentes, que si bien aún no ha logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas, esta comunidad debería de abogar para que se amplíe ese llamado, para que pueda ser el primer paso hacia un diálogo nacional que permita completar una propuesta de salida auténticamente haitiana. De nuestra parte, reiteramos que la República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. Amigas y amigos, no es tiempo de escudriñar en las diferencias, sino de reforzar los valores y principios que dieron origen a la creación de este importante espacio. No nos llamemos a engaño. La única forma de alcanzar mejores condiciones en este mundo convulso es reforzando los espacios multilaterales que permitan consolidar nuestras posiciones frente al resto de la comunidad internacional. Podemos empezar por iniciar un proceso de actualización y modernización, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que garanticen un incremento sustancial de nuestros intercambios comerciales. Estos han probado ser en otras latitudes una de las columnas para consolidar la integración regional, que es uno de los sueños más codiciados desde la fundación de nuestras naciones. Pero no podemos olvidar nuestro rico patrimonio cultural, una de las mayores riquezas de esta comunidad, cuya diversidad le otorga fuerza para servir como un recurso que facilita el encuentro entre los pueblos. Si bien es cierto que entre nosotros existe diversidad, y hasta divergencias, contamos con procesos históricos muy similares que nos han llevado a coexistir.
sentir más allá de las particularidades lingüísticas, religiosas, étnicas o hasta diferencias políticas o ideológicas. Ante este panorama desafiante, debemos seguir trabajando con valentía y determinación y unidad para defender nuestros principios y valores y para proteger a nuestros pueblos de la violencia, de la opresión y de la injusticia. Quiero aquí apoyar lo que varios presidentes y colegas, y específicamente el presidente Díaz-Canel, llamó a una agencia latinoamericana de medicamentos. Eso es fundamental, lo que pasamos, los graves problemas que tuvimos con el tema de la vacuna para tener acceso a ellos. Todos tenemos que unirnos para tener una agencia de investigación que nos pueda prever y ayudar ante futuros problemas similares de una pandemia que ojalá y que Dios nos permita que vuelva. América Latina y el Caribe es una región de pueblos valerosos y tesoneros. Juntos podemos superar cualquier desafío y construir un futuro próspero y justo para todos. Eso demanda a nuestros pueblos y ese debe ser nuestro único compromiso. Quiero saludar a Ralph González por asumir San Vincent y Granadina, la presidencia protectora. Ahí está el presidente de la República. Miren, quiero hacer hincapié en esto que es importante, en esta información que le voy a dar, y es que la Comisión Especial del Senado de la República pues mantiene el tope del gasto de campaña en la ley electoral y la ley de partido, y esto es importante, y hay consenso ya. Mírenla ahí la historia. Tal y como tú afirmas, la Comisión Especial de Senadores que estudió la ley de régimen electoral 15-19 y su reforma ya tiene listo el informe que rendirá en la sesión de esta tarde, luego de agotar una única jornada de discusión sobre la norma comicial con representantes de los órganos electorales y la sociedad civil. Los comisionados acordaron no tocar los gastos de campaña, aunque se agregaron sanciones administrativas y económicas a la Junta para regular esos gastos. No, hay consecuencias. Lo que sucede es que hay que mirar cómo se toma. Por ejemplo, si un partido hace publicidad fuera de tiempo, hay la posibilidad de que la Junta Central pueda retener el dinero que le dan los partidos. Y eso es una sanción. El proyecto de reformas a la ley mantiene un tope de gasto de campaña para el presidente de la República de 122 pesos con 50 centavos por cada ciudadano inscrito en el registro de votantes. Y los candidatos a cargos congresuales, 105 pesos por cada elector hábil a nivel provincial, mientras que los alcaldes tendrán un gasto de 87 pesos por cada ciudadano inscrito. Lo importante es que se de que estos fondos que están ahí, porque usted puede estar seguro, hemos tenido aquí muchos lugares que se han sobrepasado, pero ahora tienen que regirse sobre eso. Hay campañas que tienen su costo, un costo de una campaña, pero vemos que una campaña para un senador de 9 millones de pesos, 8 o 9 millones de dinero, para una campaña, un proceso, aunque más corto ahora, pero tienen una logística que hay que desplegar. Pero esa, como tú acabas de decir, es que hay que rendir cuentas sobre esto. Hay cosas en las que tenemos que ceder y mantenerlo como tal. La comisión decidió eso, pues una mayoría, y eso es lo que vamos a conocer justamente en el día de hoy. Tenemos la posibilidad de leer el informe y que sea conocido, aprobado en primera lectura, y la próxima semana, o quizá urgente, hoy mismo, se pueda conocer en dos lecturas. El Senado de la República convocó a sesión para esta misma tarde, cuando se espera que la reforma a la norma electoral sea aprobada en dos lecturas consecutivas y enviada a la Cámara de Diputados, que tiene también pues pautado sesionar en la mañana de este miércoles. Bien, continuando en ese mismo orden, pues los senadores aprueban en primera lectura el régimen electoral, y qué bueno que fue aprobado con relación a esa misma información que le acabo de dar. Mírenla ahí, que la tengo ahora mismo.
Gracias, buenas noches. Legisladores aseguran que aunque no es la ley perfecta, es el proyecto posible que han podido consensuar y sancionar positivamente. Los debates del proyecto de ley para la modificación a la normativa 1519 de régimen electoral centró las discusiones en los topes de gasto en campañas, cuya pieza establece consecuencias penales contra quienes vulneren ese artículo. La pieza fue sancionada a unanimidad con 24 votos favorables, igual número de senadores presentes, y establece reglas claras sobre los tiempos de campaña, según los congresistas. Tras la bancada peledeísta sugiere regular el transfugismo, entre otros aspectos. Por ejemplo, nosotros podemos seguir que en el tope del gasto, eso quedó igual, que como nosotros lo habíamos propuesto, lo que sí que ahora se llevó al proyecto, lo que es régimen de consecuencia, la sanción para aquel que viole el tope del gasto, que consiste en que será condenado al pago de tres veces igual que al monto excedido del tope. Entonces nosotros apelamos para que en esta nueva normativa electoral se pueda contemplar el voto electrónico o el escrutinio electrónico. Entonces, así como esta, hay otros puntos. Nosotros apelamos a que podamos, que los subdirectores de informática sean designados previa consulta con los partidos políticos. Al diputado Amado Díaz le tomó por sorpresa que la iniciativa fuera reintroducida vía el Senado, tras asegurar que el estudio de la misma había avanzado en la Cámara Baja, lo que pudo haber sido conocido conjuntamente con la Ley 3318 de partidos. Sin embargo, para el senador Dionis Sánchez, significa un paso de avance la aprobación de la normativa. Lo importante es que en el Senado se hayan hecho los arreglos que requería el proyecto. Nosotros estaremos esperando para conocerlo y estoy convencido de que en esta legislatura extraordinaria se le dará al país una nueva ley de régimen electoral. Lo primero es que en el artículo 27 se hablaba que los partidos políticos podían convocar a la Junta audiencia y no era así, decía que podían solicitar, pero aún así se lo quitamos. Hablaban de que no tenía penalidad, que eran de los temas que más le preocupaba a la Junta, que no había penalidades a los que sobrepasaban los topes, le pusimos las penalidades. El nuevo proyecto de reforma a la Ley 1519 Orgánica del Régimen Electoral consta ahora de 342 artículos y se espera sea sancionada en segunda lectura en la próxima sesión. Los congresistas aseguran además realizar los ajustes que sean necesarios a la pieza previo a su aprobación en segunda discusión. Dándole continuidad a esta ley del régimen electoral, también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues manifestó que el Congreso hizo lo correcto en reintroducir este tema del régimen electoral. Veamos. Aprobada en el Senado en primera lectura, la ley del régimen electoral mantiene invariable el tope de gastos de campaña, una decisión que encontró el rechazo de algunos diputados. Aquí el tope de gastos de campaña de un candidato no puede pasar de la mitad de lo que se va a ganar en los 4 años. Pues ¿cuál es el negocio de usted invertir 100 millones de pesos para ser senador, con usted lo que se va a ganar son 19 millones de pesos en 4 años? Para los peledeístas, el tema del tope de campaña no es un problema, aunque tiene sus críticas al proyecto aprobado en la Cámara Alta. Tanto el transfugismo como lo que tiene que ver con la automatización del voto y la digitalización del escrutinio, nosotros lo estamos impulsando en esta modificación. De su lado, el presidente de los diputados se limitó a defender el tratamiento dado a la norma electoral en esta legislatura extraordinaria y adelantó que para su aprobación busca el consenso del liderazgo nacional. Que estamos propiciando un consenso entre los actores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Con los pasos que se han dado, son pasos positivos, que se han incluido importantes mejoras en la aprobación que
que dio el Senado en primera lectura a esta importante ley. Cedeño, sin embargo, insiste en que el tope de campaña hay que bajarlo. Póngale el nombre que usted quiera, póngaselo usted. El nombre que usted quiera ponérselo, póngaselo usted. Yo lo digo, yo no invierto en un negocio 100 millones de pesos para sacar 50, porque ese es el negocio del capaperro. Se espera que este jueves el Senado apruebe en segunda lectura la reforma a la ley 15-19 sobre régimen electoral y sea enviada de inmediato a la Cámara Baja. Agregados y Hormigones Sánchez ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años, ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua dulce sin contaminación salina, garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y Hormigones Sánchez. Estamos ubicados en el kilómetro 3.5, carretera Sánchez-Nagua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y Hormigones Sánchez, comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente. Ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos. No obstaculices el tránsito. Mantengamos la higiene. No tires basura. Solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño, Chaván, el alcalde de todos. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío, ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar, paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloria.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurant Chino. Los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana, debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurant Chino en Samaná. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor.
con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca EDI, una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante, números saliendo y pagando. Bancas EDI, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca EDI, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eri, su banca. Cuando se trata de seguro de salud, usted debe de pensar en un seguro y usted elige el seguro que quiere tener, pues Elisandro Esteve, Papo, le da esos servicios de contrata o de contratar el seguro que usted necesite de Humano, Senasa, Universal o Futuro. Este seguro usted puede inscribirse a través de la línea telefónica o las líneas 829-305-5439 o el 829-694-8318. Elisandro Esteve es la seguridad donde usted debe de buscar su seguro. Ahí está. Bien, de vuelta a lo que sabemos hacer mejor, comunicar. Miren, la verdad es que yo, en lo que tengo de la historia en la comunicación, no había tenido la satisfacción de traer una noticia como esta. Primera vez que un legislador, en lo que yo tengo su razón, hace un pedimento que realmente tiene peso específico para varias instituciones pidiendo aumento. Para esa institución que tanto la necesitamos en algunos momentos, pero nos olvidamos de ella. Y es que solicitan aumento del presupuesto de la Defensa Civil, de los bomberos y del COE. Que le hagan caso, por Dios, a este legislador. Apóyenlo. Adelante, señor director. Las partidas, los recursos económicos a las siguientes instituciones como son el COE, Defensa Civil y los bomberos, con el objetivo de que se fortalezcan los equipos de rescate para las eventualidades como lo que pasó en mi provincia de La Vega con el desplome, el derrumbe de una empresa de muebles, y nosotros entendemos que debemos prevenir este tipo de situaciones para cuando ocurra por las fallas
de terremotos de la cordillera septentrional que tenemos, que pueda ocurrir en cualquier momento, pero que Dios nos libre, nosotros tenemos que prevenir y estar preparados para cuando nos pase eso. El congresista agregó que es tiempo de que cada pueblo esté equipado para que no se vea la necesidad de tener que solicitar ayudas a otras provincias ni fuera del país, tras el caso del derrumbe de una empresa en La Vega y una mina en Maimón. Miren esto, señores, y esta información la quiero poner con el propósito de hacer conciencia y evitemos estas tragedias que a veces enlutecen a nuestras familias en todo el país. Y esta vez le tocó a Sánchez nuevamente y los náufragos, pues, narraron lo vivido en el mar. Miren esta historia. Hagan conciencia. Mi nombre es Julio César Olivo, una de las personas que andaba en la embarcación con destino a Puerto Rico. Uno de los destinos que teníamos era de salir adelante, porque mayormente la plaza de empleo de nuestro país está muy baja, el pago del empleado es muy baja, y decidimos planificar eso para salir hacia adelante a la futura de nuestra familia. Pero a veces se planifican las cosas, la naturaleza planifica otra. ¿Y qué sucedió? ¿Ustedes llegaron a realizar el viaje a Puerto Rico? Y nosotros llegamos, ya luego que pasamos al canal de la Mona, la bruna se dañó. Salieron unos aparatos, los drones, entonces estábamos esquivando los drones. Cuando nos dimos cuenta de los drones, que ya estábamos lejos de los drones, en la época nos dimos cuenta que la bruna estaba descontrolada. ¿Eso eran los de Estados Unidos? ¿Estaban ya dando el seguimiento a ustedes? No, saben que en el canal de la Mona, la Marina tiene su drone, con su vigilancia. Entonces salimos de ahí. Y lo que le dimos fue para arriba, amanecimos allá, pero nunca encontramos tierra. Porque entonces cuando se perdieron, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue ese proceso? No, nosotros nos dimos cuenta que nos perdimos cuando amaneció, que nos dimos cuenta que estábamos en otro lado, que no era otra saco, claro, estábamos en otra saco, pero que ya teníamos como 5 horas dando vueltas en el mismo sitio. Uno especuló bien, estamos en el mismo sitio, estamos dando vueltas en el mismo sitio, y decidimos de que bajar para tierra. Estábamos contrario, la embarcación estaba directa para abajo. Le dimos, yo creo que fue para Miami. Y ahí nos recogimos otra vez. Pasamos por todo el otra vez, pero no encontramos entrada. ¿Y cuál es su mensaje a las demás personas que aún quieren tomar ese camino? No, como le digo, cada quien piensa en su opinión personal, piensa diferente, porque hay muchos que salen y llegan de una vez. Si el que quiera que lo intente, yo no lo intentaría. Ya usted no, yo no lo intentaría. Pidiéndole a Dios que los otros parezcan. Y siempre mi fe estuvo firme. Nunca eché para atrás. Gracias a Dios. Yo decía, mi hijo está vivo y mi hijo va a regresar. Y aquí está. Gracias a Dios. En cuanto al apoyo a las autoridades de la provincia, ¿recibieron ustedes apoyo para unirse a la búsqueda? En eso era mi hija que se encargaba. Ella no me permitió salir de aquí. ¿Así? Mi hija no quiso que yo me saliera aquí por la niña. Yo me quedé con las 3 niñas, porque tiene 3 niños y ella tiene 1 y yo no salí. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por volver a mi sitio. Después quiero darle gracias al pastor José Miguel, que ha hecho muy bien su trabajo, que ha movido mar, cielo y todo para encontrarnos con vida todos. Queremos Dios que los otros que parten vuelvan con nosotros otra vez. Pero la experiencia fue bastante dura. De verdad que sí. Tú que eras la única hembra, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia no fue muy buena, ¿no? Porque yo me había ido 3 veces. Y cuando me fui la otra vez, dije, yo lo voy a volver a intentar. Pero esta vez no. Y eso más voy a montar. Y también quiero darle gracias a senador Pedro Catrén y su asistente Nicolás y a todo el pueblo que ha orado por nosotros. Y esperar en Dios que los 3 muchachos se falten. ¿Cómo se alimentaban ustedes?
ellos se alimentaban de con el agua salada y la alga. Mi ánimo volvió en sí de nuevo. Le damos las gracias a ustedes y a José Miguel y al pueblo de Sánchez por haber colaborado. Primero a Dios. Estamos agradecidos de que mi hija llegó de nuevo viva. Gracias por todo. Se le agradece a ustedes también. ¿Cómo fue la incertidumbre de saber que estaban desaparecidos su hija y los demás? Bueno, estaba inquieto por ese lado porque uno no dormía noche por noche. El nombre mío es Fausto Gastón de la Cruz. Estoy agradecido de ustedes y estoy agradecido de Dios primeramente y luego José Miguel y el pueblo de Sánchez. Gracias por todo. En cuanto al apoyo de las autoridades de la provincia, ¿recibieron apoyo ustedes? Sí, me siento bien por el apoyo que nos dio Catrén y los demás, y Angelito y el hermano de él y el pueblo de Sánchez. Estoy bien agradecido. ¿Su nombre nuevamente, por favor? Fausto Gastón de la Cruz. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura, un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apodón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurant Chino. Los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurant Chino en Samaná. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personaje, leyendas y tradición. Tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eri.
una red de banca diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric. Ah, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. ¡Atención pueblo! Ya está abierta la Superplaza Villacón, tu tienda china, antigua Villacón. Con todo nuevo, una gran variedad en todas sus mercancías, la más grande y completa y la que más barato vende, la nueva Plaza Villacón. Ven y aprovecha los precios de apertura. Plaza Villacón, frente a la segunda rotonda. Bien, señores, esa es una vivencia que ojalá los dominicanos no volvamos a hacer esas cosas y que buscamos la vía legal de mediante visa para viajar a Estados Unidos y Puerto Rico. Miren, quiero compartir con ustedes en el día de hoy pues la dirección del Distrito Educativo 1404, cabezado por Félix Morri, de Samaná, pues inició el trimestre de patrio del 2023. Con eso me despido para que ustedes vean lo que va a pasar a nivel educativo en este distrito escolar 1404 que dirige Félix Morri. Con esto me respiro y pasen buenas noches. Dios les bendiga. Quien la preside, nuestro director distrital, el señor Félix Morri. Le acompaña la subdirectora distrital, la licenciada Tomasa Eustaquio. A su espacio le vamos a dar a conocer las actividades que como distrito vamos a presentar. Ustedes son cada uno, cada una. Bienvenido, bienvenida a este espacio. Es un espacio que es nuestro, que debemos disfrutarlo porque realmente debemos ser orgullosos de ser dominicanos. Por eso todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Ustedes saben, el trimestre patrio inicia el día 26 de enero con la conmemoración del nacimiento de nuestro patriota y culmina el día 9 de marzo con la conmemoración de nuestro patriota Sánchez. Les vamos en este momento a pasar el micrófono a nuestro director distrital, que tiene unas palabras importantes para esta rueda de prensa, para dar inicio a esta rueda de prensa. Buenos días a toda la prensa que nos acompaña. En el Distrito Educativo 1404 de Samaná, en representación del Ministerio de Educación, en este día damos formar apertura a lo que sería la celebración del trimestre patrio, que inicia desde el 26 de enero hasta el 30 de marzo, con todas estas actividades conmemorativas que están orientadas a reconocer, a valorar, a dar información a toda la población, a toda la ciudadanía, sobre el trabajo heroico que que realizaron los patricios en momentos donde la República Dominicana se sentía esclavizada, invadida por los haitianos. Estos son momentos que nunca un dominicano podría olvidar. Gracias a Duarte, Sánchez y Mella, somos libres, estamos en un país libre, soberano, del cual debemos sentirnos orgullosos. En este día, agradeciendo a todos los miembros de la prensa, las plataformas digitales, los periodistas,
los medios de radio y de televisión que nos acompañan, estamos presentando a continuación todas las actividades que serán desarrolladas desde el 26 de enero y que vamos a concluir el 30 de marzo. De inmediato vamos a darle la oportunidad, porque somos un espacio participativo, democrático, y tenemos un equipo que se encargará desde ahora y durante todo este tiempo de gestión que estemos en el distrito, un equipo del área de sociales que se va a encargar para siempre, como dije, en lo que estemos en la gestión, para planificar, organizar y dirigir todos los eventos patria en estos trimestres que van a estar durante estos dos años o durante los años que sean necesarios. De inmediato vamos a darle, a pasarle los micrófonos al licenciado Jonathan Balbuena, que es el técnico coordinador del área de sociales. Y en las actividades que se están desarrollando durante el trimestre patria están objetadas al fomento de los valores patrios, al fomento del rescate de lo que es la importancia de nuestros símbolos patrios que nos representan en el mundo como dominicanos. Para esto, esta mañana, 26 de enero, con lo que es el natalicio de Patricio Juan Pablo Duarte, dando inicio en la gobernación con el izamiento de la bandera a las 7:45, seguido la misa a las 8:30 en la parroquia Santa Bárbara, y ahí a las 10 nos dirigimos a lo que es el altar de la patria para hacer la ofrenda final adjunto de las autoridades provinciales, distritales, estudiantes y cuerpo catrense. También seguimos lo que es el limón con una misa. Luego continuamos con la conferencia de Juan Pablo Duarte como estratega político. Resaltar con Juan Pablo Duarte porque fue nuestra independencia nacional. También el 24 de febrero tenemos la celebración del natalicio de Matías Ramón Mella. Matías Ramón Mella también fue considerado uno de los padres de la patria. Fue también quien presidió la tropa militar y conocido por haber dado el trabucazo en la Puerta de la Misericordia. El 27 de febrero tenemos lo que es la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional. Ahí tenemos lo que es el izamiento de la bandera en la gobernación provincial a las 7:45, misa en la parroquia Santa Bárbara a las 8:30, seguido el desfile hacia el altar de la patria para el depósito de la ofrenda floral. Esta actividad se estará desarrollando adjunto de las autoridades provinciales, distritales, estudiantes y cuerpo catrense. También invitar al pueblo de Samaná, invitar a los padres a que se unan a estas actividades. O sea, tenemos que fortalecer lo que son nuestros valores patrios. Tenemos que tener ese sentir de patriotismo. Cuando le hablo de sentir patriotismo, le hablo de ese pensamiento que nos une a la patria como dominicanos. Que en todas estas actividades que el técnico encargado del área de sociales acaba de informar, no solo estará a cargo la conducción y la dirección de estas actividades de los técnicos del distrito solamente. Esto será evento muy participativo, donde cada actividad ya señalada está bajo la responsabilidad y conducción de diferentes centros educativos. En cada actividad hay dos o tres centros que están involucrados, y de esa manera estamos garantizando la participación de todos los centros casi del distrito educativo. Van a estar participando sus alumnos y sus docentes también. Eso va a garantizar una retroalimentación de todo lo que son los valores patria durante estos tres meses. Con ustedes la licenciada Tomasa Eustacio. Espero que el día de hoy tengan las informaciones necesarias para que motiven a la comunidad
a que nos acompañen a desarrollar este cronograma del trimestre patrio. Estamos agradecidos con su presencia y le invitamos a que nos acompañen mañana a nuestro izamiento de bandera y luego hasta nuestro desfile al gusto de los padres de la patria. Muchas gracias. Manténganse ahí para un pequeño refrigerio que le tenemos. Pasen buenos días.